Buenos días. Les agradecemos la paciencia. Hemos empezado un poco tarde porque estábamos terminando las sesiones de cierre de nuestros respectivos ejes de trabajo y las relatorías que les vamos a presentar a continuación. Les damos la bienvenida a este espacio de cierre del encuentro Tejer Memorias en Tiempos de Crisis Democrática. Y hoy vamos a presentarles las conclusiones de cada uno de los ejes de trabajo en los que hemos venido sesionando desde el día de ayer. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la profesora María Angélica Tamayo del eje Historizar la Memoria en Colombia, quien es la encargada de presentar las conclusiones de este eje de trabajo. La profesora María Angélica Tamayo es profesora de la Universidad Iberoamericana de México. Entonces, te damos la bienvenida, María Angélica. Buenas tardes a todos y todas. Si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Muy bien. Ok. El eje 1 llevó por título Historizar las memorias. Fuimos con coordinadores la profesora Sandra Rodríguez, el profesor Mauricio Archila, el profesor Carlos Arturo Reina y quien les habla. Nosotros desde un inicio propusimos cuatro ejes. De esta forma llegaron las ponencias y se hicieron las participaciones. Nuestra metodología se orientó por esos subejes propuestos y lo que hicimos fue dividir en dos mesas que sesionaron simultáneamente estos dos ejes. En el primero participaron las ponencias que se inscribieron en los subejes relaciones, tensiones y complementariedades entre historia y memoria, la memoria en el debate historiográfico y balance del camino recorrido en los estudios sociales de la memoria en Colombia. Las ponencias son las que ustedes pueden ver en pantalla. No voy a leer los títulos para economizar tiempo, ya que es breve. El eje número 3 fue pugnas por la memoria y negacionismos, fue el eje al que llegó la mayor cantidad de ponencias. Hicimos de la misma forma que en los anteriores, dos mesas que agruparon las ponencias que llegaron allí. Las conclusiones generales, la relatoría que hicimos está dividida de esta forma. En la primera aparecen, van a aparecer los puntos que identificamos para esas mesas 1, 2 y 4. Perdón, que no estoy viendo mi propia pantalla. Ok. Uno de los principales temas que identificamos en estos primeros subejes son las cuestiones sobre identificación, análisis y gestión de archivos asociados al conflicto y la necesidad que recalcaron muchos de las y los participantes de proteger los archivos, los repositorios y los lugares de memoria. Un segundo punto fue el análisis de narrativas que sitúan al otro como enemigo o que muestran transformaciones en el discurso de los actores armados. Eso es algo que también identificamos como un tema importante en el subeje de pugnas por la memoria y negacionismos. Otro problema importante que identificamos fue el análisis de las implicaciones de las distintas denominaciones del conflicto en su tratamiento político. Esta fue una preocupación de varias de las y los ponentes, cuyas investigaciones tenían un enfoque más historiográfico. Un cuarto punto, que también es bastante transversal a todo el eje, es la aparición de nuevos actores que reclaman reparación frente a catástrofes no necesariamente políticas, sino que pueden ser ambientales o procesos históricos de discriminación que no se restringen al pasado reciente o al presente del país. Dos ejemplos los ponemos acá, la catástrofe de Armero y la histórica discriminación del pueblo rom. Otro punto importante es la implicación de las metodologías para el estudio de la ampliación, perdón, de las metodologías para el estudio de la memoria. Esto también fue algo transversal a todo el eje. Se resaltó mucho el carácter
transdisciplinar o multidisciplinar de los estudios de la memoria, sobresalieron metodologías etnográficas y temas como ecoturismo. Y un último punto allí es la aparición de nuevos campos de discusión de la memoria no ligados al conflicto, y sobresalieron ciertas aproximaciones que denominamos como culturales. Particularmente sobre el subeje sobre negacionismos, nos encontramos con una preocupación entre las y los ponentes acerca de que en ocasiones los debates académicos no se conectan con los procesos de memoria de los diversos actores sociales en las distintas regiones, que hay un cierto centralismo en las discusiones y hay una desconexión entre lo que se debate en ámbitos más académicos y en la práctica. También hay una preocupación de que en ocasiones cuando hay negacionismo estatal puede haber una evasión de las responsabilidades en hechos de violencia, y esto puede tener implicaciones que van más allá del análisis académico y que también puede tener repercusiones en las dinámicas de la guerra. Un tema que sobresalió mucho es el tema de las identidades en relación con la memoria. Se identifica la memoria como un poderoso instrumento de cohesión y de construcción de y desde las organizaciones. Y un tema que sobresalió en el subeje de pugnas por la memoria y negacionismos es la memoria de las FARC. Se reclama que las memorias de las FARC sean incluidas, que sean escuchadas, que estén presentes en el debate público, pero de una manera crítica, que no sean unas memorias apologéticas, sino siempre como muy críticas. Otro tema que surgió con fuerza es el enfoque de género para el análisis del conflicto y en relación con la memoria. Y también como un instrumento para confrontar las lógicas de la guerra. Hay una preocupación por el papel de las mujeres en distintos procesos, por la memoria particularmente femenina, pero también una preocupación por ir más allá de la categoría de género. Algunas de las ponentes nos propusieron conceptos como genealogías feministas o como feminismo insurgente. Otro tema transversal a varias de las ponencias es la relación entre lugar y memoria, entre territorios y espacios. Les ponemos aquí un ejemplo, el cementerio de los pobres en Bogotá. Esto es a grandes rasgos la relatoría del eje 1. Se hicieron relatorías más extensas. Le agradecemos mucho a Juan Jesús Morera y a John Nairon Novoa por las relatorías amplias que nos permitieron hacer esta síntesis. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angélica. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Yo también los saludo. Y pues a continuación, en esta ronda de relatorías y de síntesis de nuestro encuentro de experiencias, vamos a dar la palabra el antropólogo social de la Universidad de Medellín, Gabriel Ruiz Romero, quien nos va a hablar sobre lo que se discutió en el eje 2. Adelante, Gabriel. Buenos días, Sebastián, muchísimas gracias y un saludo también grande a todas las que nos siguen pues, en este encuentro, las personas que han hecho parte de él durante estos dos días que hemos estado trabajando. Voy entonces muy brevemente a mostrarles la relatoría del eje 2. El eje 2 lleva por título Memorias, Patrimonios Plurales y Construcción de Paz. Este es un eje que tuvo cinco mesas distintas. Bueno, es un eje que estuvo coordinado por Fernanda Espinosa, por Ginette Narváez, por María Emma y también nos colaboró Pablo Adibol y pues yo también participé allí en la coordinación de este eje que al final, o que tomamos la decisión a partir de las propuestas que nos llegaron de dividirlo en cinco mesas. Tuvimos esas cinco mesas, la primera fue sobre tensiones entre patrimonios y memorias locales y ejercicios institucionales de memoria. La segunda mesa fue memoria como lugar de pluralidad, contrahegemonía y construcción de cultura democrática de derechos humanos.
La tercera mesa fue sobre campesinos, sus patrimonios y memorias en la construcción de paz. La cuarta mesa, memorias y enfoque diferencial. Y una quinta mesa sobre el potencial transformador de la memoria en procesos de justicia transicional. Tuvimos un total de 14 presentaciones distribuidas en las 5 mesas que acabo de enunciar, y cada una de estas mesas hubo una discusión a partir de las presentaciones pues, que hubo, y esta mañana estuvimos básicamente unas 2 horas largas, 2 horas y media, casi 2 horas, ya reunidos todos los del eje, todos los que estuvimos en las distintas mesas, conversando y discutiendo un poco y colaborando o construyendo entre todos este tejido de relatoría que es el que les voy a presentar entonces a continuación. Hago una lectura, una introducción de la relatoría que construimos y a partir de ahí ya son, enunciaré unas ideas claves que salieron, unos hilos centrales que atravesaban todas las mesas. Entonces leo esta introducción de la relatoría y a continuación presento un poquito muy brevemente pues como esas ideas claves. Las 5 mesas del eje aludieron a una pregunta que nos dejó la profesora Eugenia Lier en la subconferencia central, la del día de ayer. La pregunta es, ¿en qué punto está el campo de las memorias en un contexto como el colombiano, polarizado, donde la paz y la democracia enfrentan enormes desafíos y obstáculos? En ese sentido, en las discusiones de las distintas mesas, encontramos que el campo de la memoria está atravesando un momento en el que se ha convertido en eje articulador de luchas que se despliegan en los campos simbólico, político y social. Eso en particular fue tema de amplia discusión dentro de la conversación general del día de hoy. Pero en las mesas también reconocimos que en ese campo la relación entre memoria, paz, reconciliación y democracia no es una relación unidireccional. Los procesos de memoria que allí se despliegan pueden dar lugar a la constitución de dinámicas de memorias plurales y democratizantes, pero también, por el contrario, pueden dar lugar a memorias autoritarias y verticales que buscan desconocer esa pluralidad y regular el campo. La memoria entonces no es per se, o eso pues fue lo que salió en la discusión, la idea de que la memoria no es per se democratizante, sino que la memoria en efecto puede ser campo de reconocimiento de la pluralidad, pero también puede ser un espacio de desconocimiento de esa pluralidad. Por eso cuando en la mesa, en el eje, conversamos ampliamente sobre las posibilidades o la relación pues, el aporte que puede hacer la memoria, la ampliación de la democracia, problematizábamos ese asunto y veíamos que igual consideramos muy importante que la memoria emerja como punto de anclaje de las discusiones alrededor precisamente de la ampliación y fortalecimiento de la democracia, el énfasis en que la memoria constituya ese sitio, que ese nodo a través del cual se generen esas distintas discusiones sobre la democracia que tenemos. Y por ello allí hubo también conversación y presentaciones alrededor del tema de la memoria como un poco de luchas por el reconocimiento que tienen las comunidades locales, y en ese sentido veíamos cómo las memorias plurales, a veces las llamamos memorias desde abajo, memorias cercanas, memorias locales, cómo las memorias entonces plurales reclaman un lugar en la agenda pública. Y en ese sentido hubo también lugar para plantear las discusiones, o más bien las tensiones que existen entre las formas locales de hacer memoria y la manera o el trabajo institucional de la memoria, también el trabajo experto de la memoria. Y la pregunta allí es cómo articular esas formas de memoria, esas formas locales y esas formas institucionales y expertas, cómo articular esas formas de memoria para poder generar un conocimiento común, para memorizar colectivamente la pluralidad de visiones de desarrollo propias, ancestrales y actuales de las comunidades rurales. Cómo eso puede ser un recurso de valor para situar precisamente a estas comunidades con un mayor poder en el juego democrático. Y en ese sentido, sobre todo en la discusión final del día de hoy, hablábamos de la pregunta de cómo lograr, de la necesidad por una parte y luego por el cómo hacerlo, de lograr una alianza de múltiples lenguajes y prácticas de la memoria.
unas alianzas que efectivamente, desde sus diferencias, pues desde sus distintas formas de hacer memoria, desde sus distintos lenguajes, pero unas alianzas basadas en lo que en la discusión también se decía como una amistad de lenguajes, que esas alianzas pudieran en realidad ampliar o que la memoria a través de esas alianzas pudiera ampliar la esfera pública. Y en ese sentido, entonces, el carácter político de la memoria, un tema de discusión fuerte, cómo la memoria logra tener un rol político, cómo logra de verdad ser una verdadera memoria política en ese sentido de estar anclada a luchas sociales, a luchas simbólicas, a luchas políticas. Y finalizamos un poco la conversación, y en esto fue muy importante la participación de personas que se conectaban desde sus comunidades locales cuando nos invitaban a que pensáramos, y fue una de las preguntas que quedó abierta al final en el eje, de cómo lograr y cuándo se logra pasar de unas memorias traumáticas a unas memorias emancipadoras, a unas memorias ampliadoras de la esfera política. Finalmente, pues también hubo un momento de hablar de, en esas formas de la memoria, hablar un poquito también desde la memoria, así como hablamos de la memoria social, la necesidad tal vez también de revisar los ejes que puede implicar en la actualidad la construcción de memoria digital, y allí que está en juego y cómo esa construcción de memoria, cómo la forma en que se hace memoria puede contribuir o no a la ampliación pues, del espectro democrático, que creo que es algo que queremos resaltar del trabajo allí, es esa problematización, no simplemente una relación directamente proporcional entre memoria y ampliación de democracia, sino poner en cuestión cómo la memoria, cuál forma de hacer memoria puede realmente ampliar el espectro democrático. Es un poco esto lo que estuvimos discutiendo y conversando en el eje. Hasta aquí entonces la relatoría del mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos entonces a escuchar ahora a Sandra Ángel del Eje Territorio, Ambiente y Memoria de la organización Proterra. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias, profe Sandra. Para mí también es un placer estar aquí compartiendo con todas y con todos las conclusiones que se produjeron en nuestro eje. Yo voy a compartir brevemente pantalla, pero sigo inhabilitada. No me deja compartir. Vale, gracias, Sebastián. Bueno, mientras les puedo ir contando un poco, nosotros en la mesa de Eje Memoria y Memoria, Territorio y Ambiente estuvimos trabajando en en una sola mesa, en un solo subeje, y tuvimos presentación de las experiencias tanto el día de ayer como hoy. Fueron trabajos muy variados, estuvimos contando con la participación también desde academia y organizaciones sociales y comunitarias que expusieron sus experiencias alrededor de procesos de educación popular, alrededor de producción documental, alrededor de procesos investigativos y alrededor también como de procesos comunitarios que se han llevado a cabo de la mano pues
con las poblaciones de los territorios. Fueron unas apuestas muy variadas y internamente construimos una herramienta virtual, aquí está a la vista, pues decidimos que era importante, consideramos importante trabajar en relación a los actores, las tensiones y las relaciones y las metodologías y elementos utilizados en los procesos de trabajo, así como los conceptos o las categorías emergentes que surgieron de la práctica o bien de la teoría que acompañaba el quehacer de cada una de las experiencias. Este trabajo conjunto nos permitió identificar fundamentalmente que la apuesta de la memoria ambiental, y esto es muy importante, es una apuesta que necesita muchísima visibilidad, porque es una apuesta contrahegemónica, es una memoria que se enuncia desde la denuncia, pero también desde las apuestas políticas y pedagógicas de las experiencias que pudimos conocer. Fue importante señalar también que estas memorias ambientales en relación a la naturaleza y a la cultura que se construye en los territorios son ontologías disidentes, son memorias que dan un giro sobre lo biocéntrico y ponen en el centro del debate la vida misma. La vida en relación a la cultura, a la política, a las prácticas productivas y también a la construcción de sentido en cada una de estas tradiciones e identidades que se están relacionando de manera diversa con la naturaleza. Fue muy importante señalar, es muy importante señalar también, perdón, que en estas experiencias se narraron también unos procesos que tienen que ver con el cuerpo, con la sanación, con la ancestralidad y con la tradición arraigada a la naturaleza. Y esto es muy importante porque en las distintas experiencias se manifestó a través del lenguaje, de las huellas, por ejemplo, en la palabra, en las formas de nombrar el mundo, a través de prácticas, por ejemplo, de intercambio de medicina tradicional como prácticas de reconciliación, como ocurrió en el caso de las memorias socioecológicas del Caquetá, apuestas disidentes desde la relación con la naturaleza para la construcción de paz, que nos conecta también desde las comunidades con los ecosistemas y los paisajes, con una noción que surgió en la mesa muy importante, y es el patrimonio ambiental como un patrimonio vivo y como un patrimonio que permite gestionar estas memorias en resistencia, que son memorias vivas que narran un pasado, reconstruyen una memoria histórica de lo que ha sido esa relación con el conflicto o esas afectaciones también por los conflictos socioecológicos de cada uno de los territorios, pero que no se queda allí, sino que por el contrario se posiciona como apuesta de futuro. Y esto es muy importante en cada una de estas mesas, porque allí surge otro lugar de encuentro entre estos actores. Y es que son memorias que también plantean, primero por un lugar, en primer lugar, plantean opciones para la recuperación y la reconstrucción del tejido social a través de la reconciliación con la naturaleza. Por ejemplo, el equipo de Sensat mencionaba algunas de las experiencias rituales o prácticas que se realizan en los lugares o en los paisajes que han sido afectados, bien sea por una práctica extractivista que ha roto la relación con la comunidad, o bien sea por efectos directos de la guerra. Entonces hay unas prácticas que surgen de esta metodología de memoria ambiental para la reconsolidación de este tejido social, y también surgen otras propuestas, por ejemplo, como el intercambio entre mujeres de saberes, de medicina ancestral, de plantas, también prácticas que emergen como la minga, la siembra en la ciudad, que otras experiencias como el colectivo Sumacausay nos expuso el día de hoy.
Y también otra cosa que surge en común de estas memorias ambientales son las apuestas pedagógicas. Es otra de las propuestas para la construcción de paz que surge en este eje y ya no es solamente desde la reconsolidación y la reconciliación a través de prácticas rituales, sino también a través del posicionamiento político de la memoria como una acción comunicativa. Entonces la memoria ambiental empieza a posicionarse en este sentido como un ejercicio de comunicación a través de la palabra, pero también a través del cuerpo. Y esto es muy importante, como lo señalaba anteriormente, este lugar del cuerpo, porque estas memorias ambientales también se posicionan como memorias sentipensantes, memorias que se narran desde los afectos, pero también desde las construcciones pues desde la razón, pero siempre están muy pasadas por el cuerpo individual y el cuerpo colectivo, ¿no? Que es la extensión de estos cuerpos individuales de hombres y mujeres y que tiene lugar en el territorio compartido y habitado. También es importante señalar, en el eje lo construimos, el tema de que estas memorias ambientales también se construyen siempre desde una perspectiva intergeneracional, y esto es muy importante porque se renuevan a través del intercambio de saberes entre jóvenes y adultos, lo cual también consiste o permite dar lugar a una oportunidad de construcción de paz en la que los jóvenes tienen un lugar muy activo también. En este caso contamos con experiencias, por ejemplo, que nos presentaban documentales, textos narrativos, literarios y pedagógicos, cuya producción había sido centrada en los jóvenes, niños, niñas y adolescentes y sus perspectivas sobre la naturaleza. En este sentido, una de las potencialidades de estas pedagogías es reconsiderar el vínculo tradicional entre naturaleza y cultura y aportarle a la construcción de paz a través de, primero, apuestas contrahegemónicas y, segundo, el posicionamiento de lenguajes que surgen desde, por ejemplo, el vivir sabroso, el vivichidó, la minga y otras formas de narrar la experiencia que hablan desde la solidaridad, hablan de la reciprocidad, hablan del compartir, del trueque, como apuestas de construcción de paz y apuestas de renovación y actualización de estas memorias ambientales que siempre van a futuro también y rescatan la importancia de los paisajes como unos escenarios en tensión y unos escenarios sobre los cuales la construcción de sentido está en continua construcción. Rescataría eso como una de las conclusiones más importantes del eje. También, bueno, este eje que, perdón, no lo dije al comienzo, el que participamos la Fundación Proterra, Sensat Agua Viva y el grupo de la Universidad Nacional y el grupo de chicos y chicas que estuvieron apoyando voluntariamente este trabajo, a quienes pues también es importante mencionar. Y bueno, también una de las cosas ya para terminar que nos parece importante, que salió también del eje, es que nos encontramos todos los grupos que participamos allí trabajando en cosas muy similares, en territorios muy similares que tienen historias por contar, y consideramos que las apuestas que tienen que posicionarse y visibilizarse con urgencia están girando sobre trabajos que no están siendo muy visibles fuera de los ámbitos comunitarios, y consideramos que la academia también tiene algo importante por decir, además porque aquí surgen unas apuestas en la construcción metodológica de conocimiento, y es que los conceptos o las categorías emergentes no surgen de una conceptualización o teórica desde la cual se parte, sino que al contrario, se parte de la práctica y emergen unas categorías. Esto es importante en términos de la construcción metodológica, como un aporte fundamental para sistematizar estas experiencias que vinieron participando en el eje, y que nos hablan de las memorias del agua, de la memoria muisca, de la música como una herramienta para posicionar la memoria y transmitir saberes, de las prácticas de minga, del diálogo intergeneracional, del intercambio de plantas y de los rituales para la reconciliación, en los cuales la naturaleza es un escenario importantísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sandra. Vamos entonces ahora a dar paso a las conclusiones del eje 4. Para eso tenemos aquí en sala a Miguel Franco del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Adelante, Miguel. Sebastián, muchísimas gracias a todo el equipo organizador del evento. Fui delegado por el eje 4 para compartir un par de conclusiones, un par de elementos que consideramos claves del trabajo que se hizo en estos 2 días. En principio, agradecerle muchísimo a todas las personas que participaron del eje. Tuvimos una participación el primer día sobre las 80 personas, el segundo día sobre las 50 personas, 40 personas, lo que quiere decir la importancia que tiene pensar la educación, la investigación, la pedagogía, la memoria en el campo de las memorias y estudio de las memorias. También agradecerle a las universidades que estuvieron presentes, organizaciones comunitarias, estudiantiles, a la profesora Piedad Ortega, Yerixa Merchan, Joana Huepa, Jorge Aponte, Diego, Wilson Acosta, quienes estuvieron moderando los escenarios de trabajo, y también a quienes acompañaron las oratorias, quienes van a aportar muchos elementos para la memoria de este encuentro. Voy a dar lectura al texto que estamos construyendo. Iniciaré con un fragmento de un poema de Juan Manuel Roca. Dice así: tal vez al borde del vaso, con restos de cerveza, la palabra país se haga recuerdo, pues hay algo de tela de araña, de ruina de tiempo, de un mestizaje de sueño y pesadumbre en torno de la mesa. Juan Manuel Roca. Nos encontramos las palabras de diferentes latitudes, nos encontramos desde las apuestas locales en investigación y formación referidas a la educación y la pedagogía de la memoria. Nos encontramos desde estas ventanas virtuales para reconocernos desde los fragmentos y las márgenes. Nos encontramos para hablar, escuchar, observar, narrar y sentir. Al ser una mesa tan nutrida de voces, hemos acordado como eje 4 trazar 3 momentos para este cierre del encuentro. El primero de ellos es unas declaraciones colectivas que consideramos vitales en el momento que vive este país de lucha democrática, de lucha por la paz, de sistema integral de verdad, justicia, reparación, repetición, y que la pedagogía tiene mucho que decir. Declaramos primero el cuidado radical de nuestros líderes y lideresas en los territorios. Esto implica hablar de unas pedagogías por la defensa de la vida y de la paz. Una segunda declaración, trabajar en torno al analfabetismo político, porque ahí hay un escepticismo evasivo para no reconocer el contexto del conflicto social y la violencia política, la violencia de la impunidad y la violencia de la desesperanza. También una tercera declaración es reconocer los mapeos, cartografías e investigaciones que dan cuenta del trabajo histórico de las comunidades escolares y comunitarias en la construcción de paz, pedagogía de memorias, verdad y justicia. Lo que quiere decir, porque a veces se nombra muchísimo que no hay trabajo en historia o trabajo de maestros y maestras, tal vez lo que no hay es unos lentes que puedan observar con detenimiento el trabajo que hay en las escuelas, universidades, barrios y comunidades. Un segundo momento son unas ideas fuerza en clave de preguntas para seguir el trazado. La primera de ellas, consideramos que la tecnología de las memorias, memoria histórica, memoria social y memoria autobiográfica deben estar orientadas en un diálogo intergeneracional que reconozca la construcción de subjetividad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Segunda idea fuerza, el reto está en el diálogo, en cómo se dialoga con niños y niñas, entender que la niñez son también una posibilidad para romper el continuo histórico violento y se convierten en puntos de fuga que permiten construir y transformar los contextos. Una tercera idea fuerza habla sobre narrativas y dice, se evidencia una emergencia de narrativas en el abordaje de las pedagogías de la memoria, sin embargo, hacemos un énfasis en que es importante dotarlas de contenido ético, político e histórico. Además, también una cuarta idea fuerza es que la pedagogía de la memoria para el nunca más constituye la memoria como un derecho patrimonial
que tienen los pueblos y como una posibilidad de transformación en tanto espacio en Colombia, en disputa, en batalla. La memoria se constituye como una posibilidad también para los más pequeños, como para las jóvenes, adultos que están en este momento en el país. Además de esto, también una quinta idea fuerza. Perdón, acá que se me bajó el texto, en un segundo. Una quinta idea fuerza da cuenta del trabajo que hacen semilleros de investigación, grupos de estudio, en el caso de la formación docente, y hay identificadas en el marco, en el contexto comunicativo, experiencias que dan cuenta de ello, que son la radio universitaria, la prensa y los cineforos. Hay un tercer elemento que pareciese que tiene muchísimo eco en todos los participantes, y es que nos sigamos encontrando. O sea, es clave volver a hacer estos encuentros, que sean encuentros itinerantes, móviles, pero que sean encuentros que nos permitan seguir trazando rutas colectivas. Para eso, el último momento para hacer el encuentro es, consideramos importante constituirnos como movimiento pedagógico para el Nunca Más en Latinoamérica. Les agradecemos muchísimo este espacio de diálogo y le doy la palabra a la profesora Sandra. Muchas gracias, Miguel, por la relatoría de tu eje. Ahora le voy a dar la palabra a la profesora Paola Costa de la Universidad Pedagógica Nacional, quien va a presentar la relatoría del eje Archivos, Lenguajes y Estéticas de la Memoria. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, profesora Sandra. Bien, quisiera comentarles que yo hablaré sobre la relatoría del eje 5, Archivos, Lenguajes y Estéticas de la Memoria. Fui escogida como vocera por el eje 5 y el trabajo, pues evidentemente, que presento a continuación es un trabajo colectivo. Nosotros nos reunimos en 4 subejes. El primero de ellos, bueno, prácticas artísticas, estuvo también museografía y lugares de memoria, memoria y espacio público y archivo. Fuimos 4 en total, entre los cuales tuvimos 113 participantes y pues nos estuvieron acompañando, escuchando desde Envigado, desde Bogotá, desde Medellín, desde Carepa, desde Palmira, desde Soacha, desde Montreal, desde Antioquia, desde Maicao, desde México, Cali, Cota, Pereira, en fin, tuvimos diferentes escuchas en distintos lugares. Los coordinadores de este eje, del eje 5, fuimos los profesores Freddy Guerrero de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y Ana Guglielmucci del Centro de Estudios sobre los Conflictos y Paz de la Universidad del Rosario y Universidad de Buenos Aires. Estuvo también como coordinadora la profesora Rudelena Vallejo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Luis Carlos Toro de la Universidad de Antioquia, el profesor Sebastián de Vargas de la Universidad del Rosario, Paola Costa, quien les habla, el profesor Vladimir Olaya de la Universidad Pedagógica Nacional y el profesor Paolo Viñolo de la Universidad Nacional. Y nos acompañaron también en las relatorías Samantha Marroquín, Daniela Soto, Felipe Urruego, Carol Paulina Alfonso, Sebastián Martínez, Camila Londoño, Manuela Parra, Andrés Felipe Ruiz, Gabriel Eduardo Mejía, Gina Sofía García, Juan Sebastián Ramírez y María Paula Restrepo. Además de pues el equipo de convocantes de cada una de las diferentes universidades que hizo posible que este eje también se articulara y presentara hoy estos 3 puntos importantes que hemos considerado dentro del eje 5. Entonces, en primer lugar, como equipo encontramos una articulación importante en nuestro campo de archivos, museos, espacio público, prácticas artísticas y lugares de memoria, entre prácticas, cotidianidades, subjetividades,
y además una relación tensa y constante con la institucionalidad, es decir, con entidades, organismos públicos, digamos, encargados de aplicar las políticas de la memoria actualmente, como por ejemplo, podríamos nombrar la Comisión de la Verdad, o podríamos nombrar el Centro Nacional de Memoria Histórica, o podríamos nombrar la JEP, bueno, como entre otras. Eso como un primer punto central. Hay un segundo punto que está en relación a pues estas nuevas formas de hacer memoria que se presentan en este eje como una alternativa frente a un campo que se percibe como autoritario, como homogenizante, como negacionista del pasado reciente en Colombia, especialmente en la historia del conflicto armado. Entonces, archivos, museos, lugares locales de memoria y prácticas rituales del duelo, así también como expresiones como antimonumentos, como graffiti, muralismo, performances, producciones audiovisuales, tejidos, fotografías, grabados, blogs virtuales, diferentes expresiones musicales, diferentes expresiones danzarias, diferentes expresiones literarias, serigrafías, fotomontajes, entre muchas otras que nosotros vimos en el eje, se van a configurar como estas resistencias frente a esta hegemonía, digamos, del recuerdo social en la Colombia contemporánea. Y una tercera y gran conclusión del eje 5 es que estéticas, lugares y archivos de memoria son situados y se arraigan, ¿no? Y emergen en territorios concretos. Es decir, en términos generales y desde el diálogo, se puede concluir que la territorialidad de las comunidades son en sí mismas lugares de memoria, ¿no? En donde allí mismo se registran los eventos del conflicto, pero además por el trabajo de distintos sujetos, comunidades, académicos, organizaciones, colectivos, bueno, digamos que quienes muestran desde los ejercicios organizativos la resignificación y resistencia al conflicto, han creado nuevos registros y nuevas memorias del mismo espacio. Esto es el desarrollo de emprendimientos y de acciones colectivas hacen de estas experiencias y de expresiones culturales múltiples, como las que les estaba mencionando arriba, pues formas organizativas fortalecidas que empoderan la articulación de actores en procesos en el tejido sociocultural, económico y político, de tal forma que se configuran nuevas relaciones de relacionamiento local y de expresión ciudadana que evidencian a las comunidades como unos sujetos políticos más allá de la lectura, digamos, del dolor y de la victimización, ¿no? Entonces, es así como estos lugares, archivos y prácticas de la memoria estéticas construyen paz desde las comunidades porque posibilitan narrativas diversas y creativas que interpelan a los colectivos y a los sujetos sobre nuestra forma de vernos en sociedad y en la construcción de un proyecto futuro. Estas son las conclusiones principales del eje, profesora Sandra. Muchas gracias, Paola. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, ahora mientras se van a ir uniendo nuestros coordinadores de los distintos ejes en los que hemos organizado este evento, vamos a recordar un poco cuáles fueron los objetivos que nos juntaron y que nos permitieron llegar a buen término con esta iniciativa. Entonces le voy a dar la palabra a Sebastián para que nos recuerde esos objetivos. Posteriormente haremos intentaremos hacer alguna síntesis de lo que han presentado los distintos ejes, también pensando en algunas rutas de trabajo posibles que nos mantengan en este encuentro de manera permanente. Y mientras se van pues sumando nuestros colegas que están en la coordinación de los ejes. Entonces te doy la palabra, Sebastián. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues yo antes de recordar, hacer este repaso por los objetivos del encuentro,
quería decir que pues, después de escuchar a los representantes de cada eje, se evidencia la riqueza de este encuentro, se evidencia como la importancia de las experiencias que desde diferentes sectores se han venido construyendo en Colombia sobre los temas de las memorias. Entonces, felicitaciones de verdad a todos, todas las personas que participaron de este encuentro, sea como hablando de sus experiencias o como, como escuchas activos haciendo sus preguntas, sus comentarios. Creo que de aquí derivamos unas muy importantes conclusiones colectivas y, como decía Sandra, pues la intención de seguir trabajando juntos, como se decía ayer en la conferencia central, solo juntos es que podemos avanzar. Entonces, muy chévere eso. Y pues les voy a recordar rápidamente los objetivos del encuentro de experiencias Tejer Memorias. El primero, pues para que entre todos veamos y hagamos un balance qué tanto se cumplió y qué tanto igual habría que seguir trabajando. Primero, crear un espacio para la divulgación de los aportes de la investigación y experiencias académicas de organizaciones de víctimas y sociales sobre memoria. Segundo, identificar las trayectorias de las comunidades académicas, los grupos de investigación, los colectivos sociales y comunitarios y las organizaciones de víctimas en el campo de los estudios de la memoria. Tercero, debatir los horizontes políticos y los retos futuros a la luz de la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en los legados de la Comisión de la Verdad en el marco de la crisis democrática actual. Cuarto, fortalecer la construcción y alianza de redes de trabajo sobre investigaciones y experiencias académicas sobre memorias. Esos serían nuestros objetivos. Bueno, gracias, Sebastián. Ahora queremos hacer un balance general de este evento. Por supuesto, es muy difícil hacer una síntesis a partir de las distintas presentaciones que se acaban de hacer por la amplitud temática de lo que nos ha convocado, por la complejidad teórica, metodológica, conceptual de las distintas ponencias que se presentaron, por los nuevos campos o campos emergentes que podríamos identificar en este encuentro que hemos venido realizando. Creo que lo primero que habría que decir es que, aunque fue una iniciativa que tejimos un poco de manera apresurada, varios colectivos, tanto de las universidades como de las organizaciones sociales, institutos dedicados a este tema del estudio de las memorias, logramos articular muy rápidamente una estrategia que nos permitió hacer una divulgación que parece fue muy efectiva. Tuvimos más de 400 personas inscritas en este encuentro, así que las agradecemos muchísimo la confianza que tuvieron en este equipo organizador al sumarse a esta iniciativa. Y otro ámbito, digamos, que muestra cuál es la dimensión que tiene este campo en el país, es la gran cantidad de ponencias que pudimos escuchar durante este día y medio de trabajo conjunto. En el eje 1 escuchamos 14 ponencias, en el eje 2 también escuchamos 14 ponencias, en el eje 3 10 ponencias. En el eje 5 escuchamos 33 ponencias, el eje 4 fue uno de los ejes más concurridos, no solamente en asistentes, sino también en el número de ponencias. Entonces realmente el balance cuantitativo, si se quiere, es muy alentador, porque vemos que hay una red de estudios acerca de la memoria que se viene configurando en el país, y eso creemos que es una iniciativa muy importante que surge a propósito de este encuentro. Creería yo, escuchando a todos los colegas que hicieron estas presentaciones de los distintos ejes, que tenemos varios aspectos, digamos, que podrían ser transversales al trabajo de los ejes y que nos podrían mostrar más o menos unas conclusiones generales de lo que hemos hecho en este día y medio de presentación de experiencias. El primero tiene que ver con la gran amplitud en conceptos, métodos y problemas nuevos que se vienen tejiendo en el país a propósito de estos estudios de la memoria. Un interés importante en relación con los archivos, con las distintas narrativas, tanto desde actores armados como desde la institucionalidad y desde las organizaciones de víctimas. El debate en torno a los negacionismos y las disputas por la memoria, y este lugar preponderante que viene teniendo el conjunto de estéticas y expresiones artísticas ligadas con las discusiones con respecto a la memoria. Y finalmente,
todos los temas que tienen que ver con las memorias ligadas con la protección ambiental, con esta restitución de las relaciones nuestras con el ambiente que muy ampliamente nos expuso Sandra Ángel de Proterra. Entonces creo que ahí hay como un conjunto de problemas muy importantes en donde incluiría finalmente esta preocupación constante por la pedagogía de la memoria, que tiene un amplio conjunto de experiencias que se expusieron en el eje 4. Un segundo asunto creo que surge también de las presentaciones que se hicieron de los ejes, son las distintas formas organizativas que se vienen tejiendo en torno a los problemas de la memoria, que tienen que ver con lo común, con lo colectivo, con la configuración de formas organizativas ancestrales que se restituyen en el presente, como la minga, como el vivir sabroso, como la aparición de nuevos grupos y colectivos que a partir de sus propias formas organizativas van pugnando por un espacio de reconocimiento en la memoria, como el pueblo rom, como los sobrevivientes de Armero, y la manera como estas organizaciones también establecen una relación amplia en función de procesos de resistencia, donde, por ejemplo, las expresiones artísticas tienen un espacio muy importante. Finalmente, diría que hay unas cuatro relaciones que aparecen en estos campos de la memoria que son muy importantes, una que tiene que ver con las relaciones amplias y abiertas entre la comunidad y la academia que se tejen en estas iniciativas que hemos venido compartiendo en estos dos días, la restitución de las relaciones con la naturaleza a través de rituales reparadores, que es un aprendizaje muy importante que tenemos de las discusiones del eje 3, las relaciones entre memoria y democracia, que no son fáciles, que pueden dar posibilidades de memorias plurales, pero también que en un contexto como el colombiano puede generar procesos autoritarios. Entonces, ese análisis de las relaciones entre memoria y democracia que surge aquí como un campo interesante de problemas. Y estas relaciones entre las estéticas, los archivos y los lugares de memoria como campos situados y campos en resistencia que nos presentó la profesora Paola como una conclusión muy importante del eje 5. Entonces, yo creo que sin que sea mi pretensión hacer una síntesis global de lo que hemos venido trabajando, creo que, bueno, esto más o menos reúne el campo de problemas en el que nos hemos venido comprometiendo en este día y medio de trabajo y que creo que sería lo que nos permitiría trazar rutas de trabajo común de aquí en adelante, espacios de nuevos encuentros, construir una agenda de trabajo colectiva que nos permita seguir manteniendo este tipo de iniciativas. Entonces, creería yo que dejo por ahora ahí y te doy la palabra, Sebastián, para que empecemos como este diálogo con los coordinadores y coordinadoras de los ejes en función de lo que viene como tarea para quienes hemos estado en esta iniciativa. Sí, muchas gracias, Sandra. Pues entonces invitamos, me parece que todavía no están aquí en nuestro foro, en nuestra sala de Zoom, los coordinadores, los invitamos a que se vayan uniendo para que podamos tener esa conversación, digamos, con cada uno de ustedes. Pero como comentaba Sandra, mientras ellos van entrando, y también le pedimos por favor aquí a nuestra persona que nos ayuda con el apoyo técnico que les vaya dando entrada, la idea es que podamos conversar en esta última hora, media hora, digamos en esta última parte del encuentro de experiencias, que podamos, una vez que ya digamos todos los ejes hicieron su relatoría, contaron sus conclusiones, Sandra también hizo un balance sobre pues, lo principal que se discutió a lo largo de estos dos días de encuentros. La idea es ahora pues, hacer un ejercicio más prospectivo, ¿no? Más mirar hacia el futuro, teniendo en cuenta todas estas conclusiones a las que llegamos, proyectarnos para ver cómo en el corto, mediano y largo plazo podemos seguir vinculados, seguir generando estos espacios de diálogo, seguir construyendo estas construcciones, digamos, de reflexión sobre el camino que hemos recorrido tanto desde la investigación histórica, la investigación social, pero también desde la sociedad civil y los movimientos sociales en torno a estos temas pues, de la memoria colectiva, sobre todo teniendo en cuenta un poco el espíritu de este encuentro que es que vemos que se va configurando, como lo llamamos nosotros en el eje 5,
un campo hegemónico sobre el recuerdo social, que como veíamos ayer también implica entonces ciertos olvidos, ¿cierto? Acuérdense como lo que nos contaba ayer Eugenia Lier, es clave y es la memoria, no es solo recuerdo, también es olvido, es una tensión entre estos dos polos. Y pues si titulamos este encuentro Crisis Democrática, también se debe a que vemos que hay un campo hegemónico que quiere establecer ciertas narrativas sobre el pasado, compuesta con algunos recuerdos, pero también con unos muy fuertes olvidos. En ese sentido y en este marco que lo hemos denominado como crisis democrática, pues la invitación es a seguir reuniéndonos, a seguir trabajando, a seguir reflexionando para fortalecer y visibilizar todas estas experiencias, investigaciones y trabajos de memoria en el país. En ese sentido, pues ya les damos la bienvenida. Están entrando varios de nuestros colegas, compañeros que estuvieron a cargo de cada uno de los ejes. Entonces, me parece que podíamos, Sandra, iniciar como un diálogo, una conversación sobre cómo se imaginan ustedes que podemos seguir viéndonos, seguir trabajando, y también al final de ese diálogo quisiéramos también, Sandra y yo, hablar de algunas de las propuestas que hemos pensado desde el comité organizador en términos de memorias de este encuentro, pero pues también de pensar en otras posibilidades a futuro. Entonces, pues abrimos el micrófono, ¿no? O sea, ¿quién quisiera comenzar? O no sé si Sandra quisieras agregar algo antes. No, yo creo que pues yo había hecho como un balance de esto que les presenté, ¿no? Como un ejercicio de síntesis, pero sí me gustaría muchísimo que desde los ejes se pudieran ampliar algunas cosas que de pronto consideraran que es importante que pudiéramos recalcar, reforzar como parte de estas conclusiones. Entonces, quienes quieran intervenir, podríamos de pronto, del eje 1, no sé quiénes quisieran de pronto hacer una ampliación de estas conclusiones y un poco ir avanzando en esta conversación, en este orden de los ejes para que podamos ir haciendo como un orden de las presentaciones. Entonces, yo sé que está conectada Angélica y sé que el profesor Carlos Reina también, entonces cualquiera de los dos que pueda de pronto ampliar y luego con el eje 2 y así hasta el eje 5 para darle como un orden en las intervenciones. Bueno, pues yo creo que hay varias cosas mirar. Uno, evidentemente, que hay una, digamos que la gama de trabajos que se presentaron, por lo menos en la mesa 1 y de acuerdo al informe que han presentado las otras mesas, demuestra un elemento importante y es que hay una descentralización del tema de la memoria. Es decir, que ya no estamos solamente marcados por el tema del conflicto, el tema que converge solamente en ese punto, sino que ahora hay una lectura de otro tipo de aproximaciones que incluyen los campos de la historia social, de la historia cultural, de la historia política. Hay la presencia de nuevos actores, pero también se evidencia de alguna manera como una revisión de las necesidades de las regiones por hacer visible ese tipo de trabajos. A mí me parece que es importante en ese sentido la configuración de equipos que permitan hacer visible esos trabajos. Es decir, cuando uno encuentra encontramos en nuestras ponencias trabajos que uno dice este trabajo debería todo el mundo conocerlo, pero digamos que en ese sentido un ejercicio importante podría ser la posibilidad de tejer un seminario permanente, vamos, que nos podamos encontrar de manera con tiempos más cortos para poder establecer y mirar e indagar por esos nuevos trabajos. En segundo lugar, la visibilización de lo que se hizo en términos de las propuestas, pero también en términos del objetivo que ha tenido este encuentro, que creo yo que ha sido muy importante porque ha abierto como canales de diálogo entre investigadores que en muchos casos no dialogan entre ellos por múltiples razones, entre ellas las distancias geográficas y demás. Creo yo que la virtualidad ha sido un punto, digamos, a favor en este momento para
poder hacer ese tipo de encuentros. Y en ese sentido, vale la pena tener en cuenta la construcción de una, digo yo, una base, a propósito de que se ha mencionado mucho lo de los archivos, mucho lo de los repositorios digitales, mucho de la necesidad de discutir sobre esos campos. A mí me parece que es interesante que nosotros también desde aquí podamos construir una especie de base de datos que vayan generando, que vayan, digamos, no solamente integrando trabajos ya terminados, sino que pueda, en los cuales las tesis doctorales, que vimos que habían muchas tesis de maestrías, que hay trabajos también de profesores, que se puedan integrar a esa base de datos, hacerle seguimiento a esos, trabajos y poder generar procesos de socialización. Yo creo que hay múltiples voces que están esperando esos espacios, y a mí me parece que desde lo que nosotros pudimos observar, creo que hay una nueva lectura y se abre un campo distinto al que siempre se ha manejado. Esas otras perspectivas culturales de las regiones, de lo que significa también hacer trabajos de memoria como dispositivos para poder hacer trabajos históricos fundamentados en otro tipo de miradas, creo que son fundamentales. Muchas gracias, Carlos Arturo. Muy interesante. Sí, digamos, creo que también quizás el primer eje era el que más estaba centrado más en la academia, particularmente en la disciplina histórica o en las ciencias sociales, pero creo que ese aporte es muy importante, hacer ese constante balance y tener esa base de datos, porque como tú señalas, muchas veces digamos en el entorno académico prima más como la individualidad o el aislamiento. Entonces es muy importante poder fortalecer las redes y la comunicación entre los diferentes investigadores, universidades, centros de investigación. Muchas gracias, y bueno, entonces pasemos al eje 2. ¿Quién quisiera del eje 2 hacer alguna otra otro complemento, también pensando en a futuro cómo podemos seguir? María Emma, de pronto. No, pues agradecer, digamos, este espacio de encuentro, porque digamos, yo sí valoro mucho que en medio de estos aislamientos impuestos por la pandemia podamos seguir conversando y evaluando política y socialmente lo que está pasando en el país, en este caso desde, obviamente, desde la dimensión de la memoria. Pero, pues sí, creo que en la medida de lo posible mantener los contactos, volvernos a encontrar pronto, quizás cuando tengamos la relatoría completa podríamos ver cuáles son los ejes de la siguiente discusión. Es decir, yo creo que la conversación puede seguir en contra, cada conversación puede sugerir nuevos temas de conversación para la siguiente. Entonces yo sugiero que para la próxima, una vez tengamos la relatoría, de esa relatoría surjan como los nuevos ejes de la conversación. Creo que también el encuentro tiene muchas cosas muy, muy importantes, pero digamos, yo que tengo más de 60 años, aprecio mucho que el encuentro haya convocado a tantos jóvenes, tantas personas jóvenes, porque si no, esto no tendría sentido. Realmente la juventud, y cuando digo juventud pueden ser colegas de 40 años, pero son más jóvenes que yo, entonces digamos hay una relación intergeneracional que se dio en las distintas mesas que me parece muy importante, y los distintos lenguajes y las distintas disciplinas. Yo por lo menos en el eje 5 reconozco que siempre la disciplina de la antropología me sorprende, porque con sus métodos etnográficos recoge mucho más el lenguaje local y territorializado que otro tipo de disciplinas como la mía, que es ciencia política. Entonces también aprecio mucho estar con colegas de otras disciplinas que nos recuerdan
que es necesario recoger en las propias palabras de las personas la manera en que ellas sienten y viven sus experiencias. Pero sí, no sé, digamos, creo que también un poquito por agotamiento de estos 2 días dejaría ahí, y creo que la relatoría va a ser muy importante para la convocatoria del siguiente, de nuestra siguiente conversación. Muchas gracias, María Emma. Y pues bueno, lo que dices también es importante, porque le podemos contar a la gente que llevamos mucho tiempo reuniéndonos, trabajando en la formalización de esta iniciativa. Entonces, pues gracias por la intervención que hiciste, sobre todo en relación con lo que implica pensar unas nuevas conversaciones en el marco de nuevas agrupaciones, ¿no? De nuevos ejes temáticos y de esta relación intergeneracional que se aprecia en muchos niveles. Muchos estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, articulados con sus trabajos y en el marco de sus apuestas también formativas. Eso también hace parte de este ejercicio. Entonces, no sé, del eje 3, ¿quién quisiera compartir? Creo que Fernanda quería Fernanda. Algo del eje 2 también. Sí, algo muy corto, pero pues estamos también muy, muy contentos por el encuentro. Yo creo que ha sido clave a propósito del título mismo del encuentro, de tejer memorias en tiempos de crisis democrática. La discusión en el eje 2 tuvo justamente este énfasis y muy interesante lo que se generó con respecto a la idea de la crisis democrática, pero sobre todo a esta tensión y relación entre memoria y democracia. Creo que está hecho también del el mismo encuentro como pluralidad de voces desde distintas disciplinas en la memoria, habla también de la posibilidad de construcción de memorias plurales. Y en ese marco, pues, también muy contentos de esta idea de seguir trabajando futuros temas. Sin lugar a dudas, siempre el tema de la memoria nos permite conectar las disputas del pasado con el presente y con las disputas del presente. Y eso también lo vimos muy evidente en el eje 2 con respecto, por ejemplo, a los temas de la crisis democrática, a los temas de la paz, más allá de la paz en abstracto o de la pluralidad de la paz en abstracto, ver concretamente pues, las dinámicas de la memoria en estos momentos con respecto a la JEP, a la Comisión de la Verdad, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entonces, en ese marco, pues de esta coyuntura tan particular que vivimos, es muy importante continuar con estos encuentros. Eso en específico, pienso que a futuro vienen unos grandes retos para los temas de memoria, pensando también en el informe futuro próximo, muy próximo de la Comisión de la Verdad, en el que nos va a poner también y nos va a imponer una coyuntura de este presente, que está muy relacionada con esas disputas del pasado. Entonces, también de entrada, como manifestarles pues el interés de que nos sigamos encontrando, teniendo en cuenta particularmente estas coyunturas, como trabajó también el eje 1 con respecto a los negacionismos, y el eje 2 que trabajamos mucho el tema de democracia, de crisis democrática, de la construcción de la paz, más allá de ese abstracto de paz, sino en la práctica un poco del sistema, de las voces plurales, de las voces testimoniales en la construcción de esas memorias. Gracias, Fernanda. Y bueno, le queremos dar entonces la palabra a los colegas del eje 3 para que puedan hacer ampliaciones y también para pensar un poco los retos que enfrentamos, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener esta dinámica de trabajo? Entonces, ¿quién quisiera del eje 3? Vale, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? Sí. Hola, Sandra, Sebastián, Fabio, Fernanda, María Emma, todas y todos. Pues sí, me sumo, digamos, a los agradecimientos en primer lugar de este espacio, ¿cierto? Y bueno, todo, digamos, el equipo que esté, como en el caso nuestro, de nuestro eje, estuvo, digamos, desde la parte técnica y desde la parte, digamos, logística,
apoyando, digamos, este gran trabajo, ¿cierto? En particular del eje desde Proterra, desde CENSAT, Universidad Central y Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe. Y bueno, yo quisiera como agregar algo adicional a lo que Sandra de Proterra presentó en la socialización, justo, digamos, para dejar, digamos, como en el escenario la posibilidad de seguir tejiendo, que es como, de alguna u otra manera, el propósito que aquí, ahora en esta sesión de cierre, también se ha señalado. Entonces, en primer lugar, digamos, de acuerdo con la organización que nosotros hicimos, ¿cierto?, en función, digamos, de las propuestas que nos llegaron, y que de alguna u otra manera las organizamos temáticamente, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, las de la primera sección, del primer momento en la tarde del viernes, que estuvieron relacionadas con esta memoria ambiental, territorial y o biocultural, relacionadas con el tema del conflicto armado. Y el otro momento de la tarde, ese primer momento que dirigimos la Universidad Nacional de Colombia, en términos, digamos, de la organización logística, de la relatoría, de quien estaba a cargo de guiar, digamos, la conversación. En ese segundo momento, digamos, del espacio que fue dirigido por CENSAT, estuvo como más dedicado temáticamente a otro espacio relacionada, digamos, con las apuestas desde la conservación, si se quiere, desde la educación ambiental también. Y el día de hoy estuvo más relacionado con la parte, con las apuestas artísticas, musicales y de otros, digamos, formatos, como incluyendo, digamos, el cine, ¿cierto? A propósito, digamos, de un ejercicio muy importante que se desarrolló a través, digamos, del ejercicio de memoria con el humedal en La Conejera, un trabajo muy interesante que se presentó incluso también en formato, vuelvo y repito, de documental. Entonces nosotros lo que hicimos fue haciendo, digamos, teniendo esa lectura previa de lo que nos llegó y de la organización, nos propusimos como eje, ¿cierto?, mediante la socialización de esas experiencias de reconstrucción de memorias ambientales y o bioculturales, tejer, ¿cierto?, esas formas de ser que de alguna u otra manera están potenciando unos procesos, unos proyectos y unos movimientos de liberación, o si se quiere, de descolonización de la madre tierra y de las culturas guardianas en Colombia, ¿cierto? Y por qué no posteriormente, pues, replicar y entrar en diálogo con los otros países de América Latina y el Caribe en ese sentido. Y en ese orden, digamos, de ideas, después de que llegaron escuchamos, pues, las propuestas, las experiencias, pues encontramos algo muy interesante que me parece que con esto cierro, ¿cierto? Y es que alrededor de las narrativas de diversas voces, ¿cierto?, de líderes y de lideresas, de las universidades, de las organizaciones sociales, musicales, etcétera, que participaron, pues si algo de común hay en lo que convergen, ¿cierto?, de alguna manera es en un sentipensar con la tierra, que se expresan, digamos, o se expresaron, y se siguen expresando, por supuesto, en diferentes formas y distintas voces en diferentes, digamos, regiones del país. Y, digamos, políticamente se hace patente en esas narrativas la necesidad fundamental de visibilizar y afirmar las relaciones entre sujetos humanos y no humanos mediante lo que denominamos como memorias profundas y complejas de los relacionamientos entre las naturalezas y culturas. Y se señaló, digamos, la necesidad de cultivar las memorias en formas, digamos, comunitarias, educativas, ¿cierto?
ya que dicha estrategia de cultivar las memorias ambientales y bioculturales se convierten en una de las más grandes mecanismos de resistencia contra la guerra en Colombia. Yo dejaría ahí, muchas gracias. No sé si Fabián quieras tú señalar algo más de Sensat. Me parece que no está, ¿está bien? No lo veo. No está con nosotros. No. De todas formas, si más adelante quiere ingresar, bueno, ya le abrimos la palabra. Por ahora seguimos con el eje 4, este eje también súper importante sobre pedagogías, ¿no? Porque también el tema educativo creo que es clave en todos estos procesos. Entonces, Jorge. Sí, dale, gracias, Sebastián. Quiero proponer, a partir de lo que pudimos trabajar en este día y medio, bueno, estas dos jornadas en el eje, algunos elementos de análisis en la trayectoria que destaco y algunos desafíos. En términos de la trayectoria, creo que hemos logrado cumplir uno de los propósitos del encuentro y es precisamente poder articular, poder vincular en este escenario distinto tipo de experiencias, no solamente experiencias de corte más académica o del orden institucional universitario, sino también experiencias de colectivos, grupos de trabajo, de semilleros, inclusive no solamente de investigadores ya formados o con alta trayectoria, sino también con quienes apenas están empezando en este ejercicio. Creo que ahí hay una meta cumplida, pero sin duda falta, hay que seguir ampliando la convocatoria. Si bien lo mencionaban ustedes anteriormente, se trató de uno de los ejes que más tuvo inscripciones. Estoy segurísimo de que faltan todavía más personas y experiencias por articular en estos encuentros y ya vendrá, digamos, para los futuros. Un segundo aspecto en términos de la trayectoria, yo destaco y pongo en debate que lo que hemos encontrado en este eje demuestra que ya se viene trabajando desde hace un buen tiempo el tema de la memoria, la paz, los derechos humanos, el conflicto en el ámbito educativo y en el ámbito de la formación, y que eso pone en tensión afirmaciones como que en Colombia no se enseña historia, como que en Colombia no se ha trabajado la temática. Creo que las experiencias que hemos logrado articular y que se han logrado presentar en el eje, si bien problematizan algo de esta afirmación, demuestran precisamente que hay un camino acumulado, que hay una trayectoria ya andada y que sin duda lo que se requiere es mantener estos ejercicios de articulación. Ya Miguel lo mencionó cuando presentaba las conclusiones del eje. Y un tercer aspecto de la trayectoria yo lo ubicaría en el marco del ámbito latinoamericano. Veíamos ayer cómo la profesora Eugenia Lier mencionaba cómo en el ámbito latinoamericano el tema de la memoria y la educación, sí, globalmente, si no el tercero, creo que era el cuarto, más abordado en términos investigativos, y creo que en el caso de Colombia, es sin desconocer en lo que sucede en los otros ejes, creo que en el caso de Colombia es uno de los ámbitos en el cual más ha llamado el interés y hay un desarrollo muy importante. En el eje se compartieron experiencias ya sistematizadas de grupos colectivos, como el Grupo Colectivo Historia Oral, experiencias de redes de maestros de distintos departamentos como el Caquetá, del Chocó, y creo que en el ámbito latinoamericano ya tenemos bastante, hay bastante desde Colombia para empezar a aportar en los debates y reflexiones alrededor sobre la memoria, la educación y la formación. Y en términos de desafíos, el primero, creo que en tono de pregunta y problematización, está la relación tensionante entre estas experiencias que ya han venido andando de distinto nivel, desde institucional, como los centros de memoria, o universitarios, o grupos y colectivos, hasta instituciones educativas más pequeñas, y su relación con políticas de la memoria. Creo que todavía hay un camino fuerte por andar. Hay discusiones alrededor de, por ejemplo, la gran producción académica que existe sobre memoria, memoria social, memoria histórica, del conflicto armado en Colombia y cómo este logra llegar o no, o cómo se trabaja y se aborda en escenarios educativos de distinto nivel. Y, por otro lado, otro desafío también en tono de pregunta, y yo lo asumiría, inclusive lo plantearía para debates futuros como riesgo,
y es una suerte de cosificación. No sé, Karen, quien nos acompaña en el sistema de interpretación, cómo lo va a traducir, pero cosificación, creo que estamos dando por hecho algunos conceptos y algunas categorías, por lo menos en este ámbito de análisis sobre la educación y la memoria. Conceptos como pedagogía de la memoria, conceptos como enseñanza de la historia reciente, que creo que merecen todavía un poco más de debate y que yo plantearía para futuros encuentros, nos pudiéramos concentrar en alguno de los ejes o mesas en la discusión sobre estos elementos conceptuales y categoriales, que no son menores porque sin duda inciden en los ejercicios, en la acción colectiva, en la acción formativa que adelantamos. Y por último, un desafío es, digamos, cómo poder construir, como bien lo mencionaron en la síntesis del eje, cómo poder construir estrategias de articulación efectivas, de acción, de acompañamiento, lo mencionaban algunas y algunos, de hermanamiento, lo mencionaban otros, que realmente permitan que todas estas experiencias, que en algunos casos están dispersas, que no se conocían, que empiezan a reconocerse en estos encuentros, puedan tener un trabajo conjunto. Hay ya caminos andados también en este sentido, como lo dije hace un momento, las redes de maestros por la memoria, pero creo que quedó como un saldo muy valioso y es mantener los encuentros, pero sobre todo estas estrategias de articulación y de construcción de agenda de trabajo colectivo en términos de educación y memoria, paz y derechos humanos. Eso sería, Sebastián, de nuevo también agradecerle a los colegas y a las colegas que colaboraron en la coordinación de la mesa, en la proyección, en la planeación, y por supuesto a quienes nos acompañaron presentando sus experiencias, compartiéndolas, y quienes estuvieron en las mesas también. Gracias, Jorge. Efectivamente, en la conferencia inaugural se pudo apreciar cómo este es un campo de investigación que concentra un conjunto importante de trabajos a nivel latinoamericano. Esto que pasa en el eje 4 muestra que ya hay una producción académica y una producción de experiencias en formación en el país que puede entrar en diálogo con otras experiencias latinoamericanas en función de fortalecer el análisis de estas categorías que tú mencionabas. Y sobre todo de entender las diferencias de los contextos nacionales cuando se habla, por ejemplo, de pedagogía de la memoria en contextos en donde han ocurrido procesos de quiebra institucional como dictaduras u otros procesos como el nuestro. Entonces, sí, muy interesante ya estas reflexiones. No sé si alguien más del eje 4 quisiera intervenir o si podemos ya pasar al eje 5 para que alguno o alguna de las colegas del eje 5 pueda intervenir y hacer como también la proyección de futuro de este encuentro. Les damos la palabra entonces a los colegas del eje 5 para que puedan intervenir y ampliar un poco estas discusiones. Veo que varios están conectados, entonces. Bueno, si no habla nadie, puedo hablar yo por parte de nuestro eje. Bueno, la verdad que me gustaría destacar, por un lado, todo el trabajo entre, digamos, todos los que hemos coordinado este eje como parte también de distintos grupos, de distintas universidades. Realmente fue un trabajo muy, muy rico. Y me gustaría como también destacar algunas cuestiones que surgieron por lo menos en nuestro subeje, pero también yo creo que obviamente para todo el resto, que tiene que ver, por un lado, el diálogo entre distintas experiencias, ¿no? De distinto tipo, algunas de tipo más comunitaria, otras de tipo institucional, otras más centralizadas, otras, digamos, más de carácter regional, y creo que es algo muy importante fortalecer ese diálogo, ¿no? Que obviamente no todo pasa por Bogotá, y muchas de estas experiencias aparte están en contextos muy difíciles, así que también me parece que por lo menos este evento ha permitido visibilizar, poner en situación lo que están viviendo muchas experiencias a nivel territorial, ¿no? Que todavía están en contextos de conflicto, donde hay actores armados presentes en los territorios, así que bueno, nada, eso me pareció como algo también muy, muy relevante, ¿no?
y la articulación también con instituciones sociales y académicas que están en los territorios y que tienen una relación muchísimo más, más directa, constante y cotidiana con muchos de estos colectivos y comunidades. Así que realmente eso me pareció muy, muy importante. Por otro lado, también otro tema que surgió fue, y que me parece que se podría seguir trabajando, es el tema de la censura y el negacionismo, por lo menos también en este contexto actual y de crisis de nuestras democracias en América Latina. Y creo que eso también es un tema que se podría seguir trabajando, ¿no? Y de qué manera se puede resistir, de alguna manera, este tipo de medidas que se están tomando, ¿no? Por lo menos en nuestro subeje surgió el tema de los mediadores, el rol de los mediadores en los museos y de qué manera pueden poner, podríamos decir, en entredicho estas políticas de censura, en un caso específico que es el del Museo de Memoria, a través de la exposición Voces para Transformar a Colombia. Así que eso también nos pareció muy importante, ¿no? De qué manera estas iniciativas de memoria, de prácticas artísticas, de archivos también comunitarios, logran poner en entredicho, podemos decir, estas políticas de censura, de negacionismo y de inhibición de ciertos relatos, de ciertos testimonios, de ciertas actrices y actores en estos contextos de conflicto. Así que esas son dos cuestiones que nos parecería importante poder resaltar y poder continuar trabajando a partir de lo que surgió en el eje y en los subejes de, ¿no? de nuestro trabajo. Pero me gustaría quizás que alguien más pueda hablar, ¿no? Esto es muy resumido de mi parte. Bueno, precisamente, Luis Carlos. Hola. Sí, hola. Sí. Yo creo que fue un campo de construcción muy interesante, aprendimos mucho de todas las experiencias, pero también vimos cómo se configuran en todas estas experiencias compartidas un escenario de resistencias, que justamente permiten que se creen nuevos lenguajes, nuevas narrativas de sentimiento que están ahí inmersas en cada comunidad. Entonces, en estas luchas, en estas formas de construir estos relatos, en estas formas de agenciar los conocimientos de cada una de estas comunidades, creo que tenemos mucho que aprender. O sea, esto sobrepasa, desborda todos los límites que conocemos en cuanto a la manera de construir estas memorias. Y creo que es muy valioso este encuentro porque nos permitió ver y crear una necesidad. O sea, yo creo que acá ya se instaló una necesidad y es una necesidad de diálogo conjunto, de aprender sobre metodologías nuevas que incluso con la pandemia también se expandieron de una manera que no estaba prevista. Las personas empezaron a utilizar métodos alternativos para reunir todas estas experiencias, todas estas voces de personas que estaban ahí intentando decir algo y decirlo de una manera importante y agenciar todas estas experiencias y llevarlas a otro nivel, a un nivel en el que se puedan ser compartidas, puedan ser gestionadas. Y muy importante, y me uno a lo que Carlos Arturo Reina planteaba al principio, y era cómo salvaguardar esta información, cómo hacer que esta información no se pierda, sea visible, la conozcamos, podamos entender de qué se trata, que las comunidades se empoderen también con este tipo de información que poseen, que la vean como algo valioso, como algo importante, porque a veces todos estos discursos en los que nosotros estamos instalados deslegitima. Y justamente esta resistencia hace que se tome más fuerza todos estos lenguajes y todas estas formas de expresión. Entonces, ¿cómo hacer para crear un escenario en el que todos aprendamos de todos? ¿No? Ya no es un asunto de construir una especie de cátedra, porque la cátedra ya de algún modo limita, sino yo lo vería más como un laboratorio de experiencias, de prácticas compartidas, donde todos estemos ahí retroalimentándonos constantemente de lo que hacen las comunidades. Así lo veo y creo que en este eje de archivo de lenguajes y estéticas logramos ver una dimensión muy amplia de esta construcción de memorias y fue un ejercicio muy bello que agradezco a todos los del eje porque logramos hacer algo muy hermoso que creo que va a quedar muy, muy bien plasmado en la relatoría. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, Ruth también nos está pidiendo intervenir, entonces te escuchamos, Ruth, y luego la profesora Paola. Hola, no, creo que una gran experiencia en este eje tuvo que ver con esa oportunidad de ver todos estos soportes alternativos donde hoy se están, donde se está registrando y las comunidades están registrando la memoria y que nos implica repensar cómo vamos a construir esos archivos que van a salvaguardar esa información, cómo vamos a visibilizarlos, cómo vamos a, como lo decía Luis Carlos, a generar unas metodologías adecuadas para poder, para que se conozcan estas nuevas opciones. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer, incluso en nuestro subeje fue una pregunta de sobre pensar en cómo deberíamos transformar o emerger, o cómo están emergiendo los archivos, cómo deberíamos transformar el concepto de los archivos, o cómo los archivos están emergiendo de esas necesidades y de cómo quieren contar las personas y las comunidades sus historias. Entonces creo que tenemos un trabajo muy importante que seguir haciendo, y creo que como lo plantea el profesor Carlos Reina, debemos conformarnos en una red, en un trabajo permanente para poder ir generando, digamos, unas nuevas lecturas de este trabajo que se está haciendo. Gracias, profesora Ruth. Profesora Paola. Gracias, profesora Sandra. Bueno, yo solo tenía un comentario muy pequeño, y es que... Paola. ¿Aló, me escuchan? No te estamos viendo. ¿Ahí me puedes ver? Sí, está muy bajita bajo el audio. El audio está muy bajito, Paola. Sí. Tu audio. ¿Ahí está mejor? No. No. Estás bajitica. Está súper bajito tu audio y tu... No, yo no te veo en cámara. No sé si los colegas que están acá. Ya. ¿Ahí mejor? Sí. Bien, perfecto. Bien, no, yo solamente tenía una, como una reflexión, digamos, a partir del encuentro, y es esta necesidad urgente de seguir trabajando por la construcción de paz en Colombia, desde las memorias que confronten, digamos, desde las resistencias mismas, ¿no? Estas que se dan desde estas diferentes manifestaciones que lo hemos visto en cada uno de los ejes, a los discursos hegemónicos, a los discursos negacionistas que se han planteado en medio de esta tensión entre olvido y recuerdo, porque realmente es aterrador vivir en un país que tiene una masiva producción de cadáveres, de violencias, de exclusiones, de inequidades, y que esto no sea reconocido y no sean reconocidas sus causas profundas, ¿no? Todas las implicaciones que esto tiene y por los cuales se producen esta masiva producción de cadáveres en el país. Y bueno, ahí pienso que tenemos evidentemente muchas relaciones con los demás países latinoamericanos, en donde se pueden articular también experiencias y en donde podemos trabajar juntos. Pero en ese sentido, digamos, de país, yo pienso que es urgente seguir encontrándonos, seguir tejiendo, tratar de publicar estas relatorías de las mesas, pues en donde están las experiencias de las comunidades tan diversas que participaron en el encuentro, en donde estuvieron organismos de derechos humanos, en donde estuvieron artistas, emprendedores de memoria, colectivos, organizaciones sociales, académicos, movimientos sociales. Digamos que a mí esto me parece prioritario, y al igual que pues lo que estaban diciendo los profesores Luis Carlos Toro, Ana, Ruth Elena, Carlos Reina, María Emma, como de vincularnos en sí, como de articularnos, ¿no?
como un laboratorio, como decía Luis Carlos. Entonces, pienso que esto es fundamental, es eso. Gracias, Paola. Sí, de hecho, ahorita vamos a anunciarlo, pero la idea es que una de las tareas o compromisos con los que sí vamos a quedar es justamente darle una forma a esas memorias, a esas relatorías, de tal forma pues que puedan ser socializadas y asequibles pues para múltiples tipos de públicos. Antes de cerrar como tal esta conversación, queríamos también darle la palabra a Iván Suárez de AMOVI, de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, para que también nos comente a partir de la experiencia de ellos y bueno, también que cómo vio este encuentro y qué nos sugiere. Sí, buenos días para todos y para todas. Yo encuentro que una de las cosas muy, muy importantes que tenemos que aprender del encuentro es entender que las tareas de memoria no van a terminar con los informes y el trabajo de la Comisión de la Verdad, que es muy importante y que apoyamos por su papel en la construcción de paz, pero que es muy importante que esta red que se ha tejido en este encuentro pueda continuar activa, muy, muy activa. Para eso, pues, la Universidad Industrial de Santander y el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas ponen al servicio de la red todas sus herramientas y, desde luego, la revista Cambios y Permanencias para que se puedan publicar tanto los resúmenes de cada uno de los ejes, como para que las personas que están interesadas en difundir sus artículos los puedan también difundir. Es decir, tenemos esa herramienta creada y yo pienso que tenemos que aprovecharla. Ahora, pienso también que no solo es importante construir la red de tejedores de memoria, de constructores de memoria, sino que es muy importante que esos trabajos que se vayan tejiendo, que se van haciendo, se vayan dando a conocer. Para eso, entonces, también la revista tiene dos números anuales y tiene una sección exclusivamente dedicada a memoria, en la que podemos incluir todos los resultados que vayan saliendo de este equipo y pues darlos más fácilmente a la luz pública, porque casi siempre pensamos que publicar es producir en términos de libros, pero la ventaja de la revista es que es una revista digital que tiene más o menos 1.900 lectores a nivel internacional, y entonces esto nos puede permitir mucho más difusión de los trabajos que estamos haciendo y también mucho más intercambio, porque vemos que los trabajos se están haciendo desde muy distintas regiones, muy lindos trabajos. Yo estuve escuchando la parte de arte, cosas bellísimas, pero se suelen quedar muy, muy, muy encerrados. Yo veía que, por ejemplo, los artistas tienen una fortaleza conceptual. Ellos no están solo haciendo arte, creando arte, sino que están reflexionando y produciendo sobre ese arte y con muy buen soporte teórico, que es importante compartir con otras personas que puedan aprender de sus experiencias para que puedan seguir ese camino. Porque si algo nos deja también este encuentro es mostrarnos que los trabajos que estamos haciendo son muy importantes, pero no importantes para nosotros, sino para que se los demos a conocer a otras personas que puedan seguir el ejemplo para que esta red pueda realmente crecer, para que este tejido se pueda ampliar y para que el aporte pues, y acompañamiento a las comunidades en la construcción de su memoria y pues que su historia se pueda seguir dando todos los días. Yo particularmente pienso que no hay una diferencia entre memoria e historia. Pienso que es una falsa diferencia y por lo tanto la memoria, la historia que hacen las comunidades todos los días revierte y debe revertir en una construcción de memoria.
no solo que ellas construyan su historia, sino que también construyan la memoria sobre esa historia, para que esa memoria nos pueda realmente, como lo llamamos en el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, nos pueda ilustrar como memoria histórica razonada, nos pueda ilustrar y le pueda servir a las comunidades como una herramienta política para proponerse el cambio. Porque lo que nosotros queremos es el cambio de la sociedad y en eso creo que estamos de acuerdo. Y para apoyar ese cambio es que necesitamos de el acercamiento a la memoria. Tenemos que ponerlo en actividad para que la memoria no se quede como un ejercicio de pasado, sino que la memoria pueda venir del pasado al presente, pero para servir como herramienta política para la acción del futuro. Esa es entonces la razón fundamental de tejer esta red. Eso me ha quedado muy claro de ver pues, la participación y la calidad de los trabajos que se están haciendo y pienso que en eso hay que continuar, entender que la construcción de la memoria no quedó hasta terminar el trabajo de la Comisión de la Verdad. La construcción de paz es algo que tiene que estarse haciendo en las comunidades permanentemente, es un ejercicio permanente que bueno, algunos concebimos por la vía de la democracia real, no tanto de la democracia participativa, porque pues esa democracia real es la que tenemos que construir a partir de la, precisamente, de la construcción de la memoria, para que no sigamos esperando que sean las élites del poder las que dinamicen y hagan realidad la democracia burguesa, sino para que nosotros podamos construir una democracia diferente. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, retomo lo que dices de que la memoria es un trabajo permanente y en ese sentido, de alguna u otra forma, este encuentro acaba ya, pero no acaba. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir trabajando. El comité organizador y también las personas, los coordinadores de los sedes y las personas que quieran sumarse a este trabajo, vamos a reunirnos para ver cómo es, cuál será la mejor forma de darle salida a estas memorias, a estas relatorías. En algunos momentos también, pues la propuesta que nos hacía Ivonne de la revista de la UIS, también hay la propuesta de hacer unas relatorías gráficas, nos parece que lo visual también puede ser muy, muy importante de aprovechar, lo multimedial. También estaremos pensando en varias personas en YouTube, en Facebook, nos comentan que sería muy importante poder hacer un repositorio digital en donde todo este material pudiera ser visible, se pudiera consultar, descargar, entonces también evaluaremos esa opción, teniendo en cuenta que aquí hay varias instituciones y podemos hacer un proyecto interinstitucional que nos permita hacer esto. También pues a las personas que presentaron les decimos que trabajaremos en los certificados pues de su participación en este encuentro. Entonces pues nada, digamos que el camino sigue y el tejido se seguirá hilando. Sí, diría adicional a lo que has planteado, recogiendo un poco lo que aquí los colegas de los otros sedes han formulado, la necesidad de conformar un seminario permanente, una cátedra constante o un laboratorio de iniciativas de memoria que nos puedan mantener en esta articulación. Pues este es el primer encuentro que hacemos de esta naturaleza y lo que proponemos también es poder construir un directorio de todas estas iniciativas que nos permitan avanzar a la conformación de una red de trabajo conjunto, inicialmente a nivel nacional, pero obviamente sabemos que muchas de las personas que participaron en este encuentro están desarrollando su trabajo también doctoral o tienen trabajo también articulado a varias dinámicas de América Latina, entonces va a ser muy importante avanzar en la construcción de esta red en el marco de lo que Sebastián había ya planteado, que tiene que ver con la posibilidad de unas memorias, digamos, abiertas, en donde vamos a tener la publicación de lo que se ha planteado hasta ahora, posiblemente en un repositorio, y también avanzaremos en la idea de construir unas relatorías gráficas que nos permitan también llegar a más personas con estas iniciativas. Y en el marco de eso también quisiera agradecer a Cari esta sesión durante todo el tiempo, que es intérprete de Lengua de Señas de la Universidad Pedagógica Nacional del Proyecto Humanos y Pensamiento. Muchísimas gracias a Karen, porque de esta manera también llegamos
a más personas con este trabajo que venimos realizando. Muchas gracias de verdad, Karen. Y también agradecerle a todos los semilleros que se han asociado a esta iniciativa y a las universidades, colectivos, asociaciones, instituciones que nos permitieron llevar a cabo este encuentro tan grande. Muchas gracias. Creo que Fernanda quería hacer una última intervención. Fernanda Espinosa. Sí, solamente pues resaltar que estamos muy contentos de tejer pues esta red, esta, que podemos denominar desde ya una red de tejedoras y tejedores de memoria. Para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pues es muy grato que hayan aceptado esta invitación y que luego nos hayamos sumado tantos y tantas instituciones, emprendedores de memoria, organizaciones. En las mesas se vio una diversidad también muy grande, regional y distintos actores, y eso pues nos agrada muchísimo, nos alegra muchísimo. Y solamente pues también frente a esta posibilidad de seguir trabajando en conjunto y de difundir las relatorías y todo el trabajo de textos, también hay un interés de parte del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de poder hacer y acompañar estas publicaciones en un texto, en un libro que podamos difundir junto con otras formas de difusión, que podamos llegar también a un público no solo académico, sino también a distintos tipos de públicos. Y en esa medida consideramos muy pertinente también los siguientes ejercicios de arte, de memoria, de lugares de memoria que podamos también llevar a distintos espacios museográficos, por ejemplo. Y el Centro de Memoria está también como en esa disposición. Perfecto. Gracias, Fernanda. Creo que damos cierre a nuestro evento. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberse sumado a esta iniciativa. Muchas gracias a todos y un abrazo. Buen día. Gracias y buen día.